Hare Krishna, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes. Mientras se va incorporando el grupo de personas que van a participar, cantaremos unos mantras de invocación, como hacemos habitualmente. Chayarada. Madhava Kunjani Hari Jayarada Madhava Kunjani Hari Gopichana Vallabha Girivarada Janavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yamuna Tera Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Chaya Prabhupada, Jai Gaura Haribol, 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 Gaura Haribol, 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 Gaura Haribol. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripata Maham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna, muy buenas tardes y muchas gracias por estar presentes, sea ahora en directo, que hay un grupito de momento pequeño, o los que vayan a escuchar posteriormente en el momento que más les convenga. El tema que hemos seleccionado para hoy se titula Los devotos de Krishna son verdaderos amigos. Cuando digo los devotos de Krishna, no me refiero solamente a los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna, sino cualquier devoto genuino de Dios, de cualquier tradición espiritual genuina, podemos decir devoto de Krishna, devoto de Dios. Y algo que me motivó a escoger este tema son las fechas en las que estamos. Acabamos de celebrar el Gita Jayanti, el día en que Sri Krishna habló esta sagrada canción, el Bhagavad Gita, la canción suprema, la canción divina, para despertarnos a las almas que estamos dormidas en este mundo de problemas, de sufrimientos. Y también coincidió este año que el calendario lunar del Gita Jayanti se juntó con el calendario solar de Navidad, fecha en que mucha gente alrededor del mundo celebra el sagrado advenimiento del Señor Jesucristo. Y el otro día, en la clase que dimos por la mañana aquí en el templo donde yo me encuentro ahora, en España, en Nueva Brayamandala, el templo principal, o podríamos decir el templo más grande de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna en España, situado a 1:15 de Madrid, estuve buscando en qué lugares Srila Prabhupada habla acerca de Jesucristo. Y encontré un verso en el Bhagavad Gita, es el último verso del capítulo 11 del Bhagavad Gita. El capítulo se titula La forma universal. Y es un verso muy, muy bonito. De hecho, Srila Prabhupada dice que es un verso que describe la esencia del Bhagavad Gita. Y en una parte del comentario, Srila Prabhupada habla del Señor Jesucristo como un gran ejemplo a seguir. Y lo habla concretamente en el sentido de que dice que el devoto de Krishna es amigo de todo el mundo. Y de ahí viene el título. Esto me llamó a reflexionar acerca de qué constituye verdadera amistad. ¿Quiénes son realmente nuestros amigos? Nuestros amigos son aquellos con los que compartimos tiempo y que nos dan palmaditas en la espalda, y nosotros le damos palmaditas en la espalda a ellos y nos dicen
qué guapos que somos, qué buenos que somos. Por supuesto, estas cosas pueden ser parte del cariño y de la amistad naturales que comparten las personas, pero la amistad es algo más profundo que lo que aparenta externamente. Porque puede suceder que alguien externamente parezca ser nuestro amigo, pero que a la hora de la verdad, cuando llega el momento de mojarse por nosotros, no lo va a hacer. Ahí es donde se ve la verdadera amistad, cuando una persona está dispuesta a sacrificar por nosotros, aunque le cueste a ella y aunque realmente sea duro, como hizo el Señor Jesucristo. Bien, voy a leer este verso del Bhagavad Gita como punto de partida y luego seguiremos comentando sobre este tema. El comentario es muy largo, por lo que no lo leeré entero, son más de 3 páginas. Voy a leer solamente 2 partes del comentario y les recomiendo que en su tiempo de lectura personal, si lo desean, pueden leer con tranquilidad todo el significado para profundizar más en el tema. El verso dice así: Mat karma krin mat paramo mat bhakta sangha varjita nirvaira sarva Y la traducción y el comentario de Srila Prabhupada: Mi querido Arjuna, aquel que se dedica a mi servicio devocional puro, libre de la contaminación de las actividades fruitivas y de la especulación mental, y que trabaja para mí, que me convierte en la meta suprema de su vida, y que es amigo de todo ser viviente, sin duda, que viene a mí. Y en el comentario, Srila Prabhupada escribe: Todo aquel que quiera acercarse a la suprema de todas las personalidades de Dios en el planeta Krishna Loka, el cielo espiritual, es decir, que quiera relacionarse con Krishna, con Dios, en su expresión más íntima, y que quiera estar íntimamente relacionado con la persona suprema, Krishna, debe adoptar esta fórmula, tal como la afirma el propio Señor Supremo. Por lo tanto, se considera que este verso es la esencia del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro que está dirigido a las almas condicionadas, las cuales se ocupan en el mundo material con el fin de enseñorearse de la naturaleza y no saben de la vida real, la vida espiritual. El Bhagavad Gita tiene por objeto mostrarle a uno cómo puede entender su existencia espiritual y la relación eterna que tiene con la suprema personalidad de Dios. Ahora bien, he aquí el verso en el que se explica claramente el proceso mediante el cual uno puede tener éxito en su actividad espiritual, el servicio devocional. En lo que respecta al trabajo, uno debe trasladar toda su energía a las actividades conscientes de Krishna. Srila Prabhupada en el comentario explica lo que se denomina Krishna Karma o el conectar todas nuestras acciones con Krishna. Y eso significa que podemos desarrollar nuestra profesión en relación a Krishna.
Por ejemplo, nos dice que si somos personas de negocios, nos gustan los negocios, podemos hacer un negocio y conectarlo con Krishna, o bien realizando la actividad directamente, por ejemplo, abriendo un restaurante de Prasadam, de alimentos santificados. Sí que es cierto que ahora, no sé cómo está la cosa en Argentina, aquí en España, la hostelería está en momentos difíciles con el tema de la pandemia, así que quizás no sea el ejemplo más relevante en este momento, o el mejor momento para abrir el restaurante, a menos que ya tengas la clientela hecha y repartas a domicilio, como hacen algunos devotos en algunos lugares, por ejemplo, en Bruselas, están haciendo esto. Así que podemos abrir un negocio que sea de alimento santificado relacionado con Krishna. O bien podemos abrir un tipo de negocio del cual utilizamos una parte importante de las ganancias para propagar el mensaje de Krishna. O a las personas que vienen a nuestro negocio les podemos, por ejemplo, regalar las enseñanzas de Krishna, el Bhagavad Gita. Hay un devoto aquí en Guadalajara, a 40 kilómetros de donde yo estoy sentado ahora, que tiene un herbolario y durante toda la campaña de Navidad regala Bhagavad Gitas y otros libros de sabiduría, de conciencia de Krishna a sus clientes. Y de esa manera conecta su actividad con Krishna. Y a esto Srila Prabhupada lo llama Krishna Karma, actividades relacionadas con Krishna. Y luego también aquí luego nos habla acerca de cómo debemos hacer que Krishna sea la meta máxima de la vida, la meta suprema de la vida humana es la autorrealización, es decir, el autoconocimiento, llegar a entender que somos seres espirituales eternos, llenos de dicha por constitución y que tenemos una relación amorosa con Krishna. Y a través de Krishna, que es la raíz de todos los seres, podemos conectar con todo el universo, con todos los seres, tanto humanos como no humanos, cuando realmente conectamos con Krishna. Y por eso aquí se menciona que los devotos evitan las malas compañías para no enredarse en historias no deseadas. Si bien es cierto que el mundo material es complejo y aunque uno no quiera, siempre hay problemas, pero se trata de evitar nosotros crear más problemas por frecuentar malas compañías. Así que el Prabhupada nos habla de esto en el comentario y luego llega al punto del tema de hoy, donde nos habla de cómo los devotos son amigos de todos. Y lo explica así. El devoto de Krishna es amigo de todo el mundo. Por lo tanto, aquí se dice que no tiene ningún enemigo, Nirvaira. ¿Y cómo se explica eso? El devoto en estado de conciencia de Krishna sabe que solo el prestarle servicio devocional a Krishna puede liberar a una persona de todos los problemas de la vida. Él tiene experiencia personal de ello y en consecuencia quiere introducir en la sociedad humana ese sistema, el sistema
de conciencia de Krishna. En la historia hay muchos ejemplos de devotos del Señor que arriesgaron la vida en aras de la difusión del proceso de conciencia de Dios. El ejemplo predilecto es el del Señor Jesucristo. Él fue crucificado por los no devotos, pero sacrificó su vida para difundir el proceso de conciencia de Dios. Desde luego, sería superficial creer que lo mataron. Asimismo, en la India también hay muchos ejemplos, tales como el de Thakur Haridas y el de Prahlada Maharaj. ¿Por qué ese riesgo? Porque querían difundir el proceso de conciencia de Krishna, y ello es difícil. Una persona consciente de Krishna sabe que si alguien está sufriendo, se debe a su olvido de la relación eterna que tiene con Krishna. De modo que el máximo beneficio que uno le puede prestar a la sociedad humana es el de liberar al prójimo de todos los problemas materiales. Con ese propósito, el devoto puro se dedica al servicio del Señor. Ahora bien, podemos imaginarnos cuán misericordioso es Krishna con aquellos que se dedican a su servicio, arriesgándolo todo por él. Luego es seguro que esas personas habrán de llegar al planeta supremo después de que abandonen el cuerpo. Bien, el comentario de Srila Prabhupada es muy, muy claro. Creo que es relevante para todos nosotros. Y el ejemplo que nos da es un ejemplo muy cercano a los que provenimos, si bien estamos ahora practicando el proceso de conciencia de Krishna, según la tradición Vaishnava, tal como nos ha enseñado Srila Prabhupada y sus representantes, sus discípulos queridos y nietos discípulos. Muchos de nosotros provenimos de una tradición cristiana, nacimos en familias que seguían más o menos, con una práctica más o menos seria en nuestras familias, pero seguían el cristianismo, ya sea en la fe católica en muchos casos, o evangélica y otras formas de cristianismo. Y el ejemplo del Señor Jesucristo es muy querido por Srila Prabhupada en sus libros y en sus conferencias. Lo menciona según la versión del Vedabase de hace un par de años, unas 1.400 veces, si recuerdo correctamente. Es decir, que lo considera como un ejemplo muy importante a seguir. Y lo que hace que los devotos sean verdaderos amigos es que se preocupan no solamente por lo externo de la persona, que por supuesto, como decíamos al principio, eso también es parte de la amistad. Es decir, no es que le decimos yo me preocupo por tu alma, pero no te doy de comer. Tampoco es eso. Todo va integrado. La relación personal incluye cuerpo, mente y alma. Pero la base, la raíz de la relación personal es preocuparse por la verdadera persona, por el alma. De la misma manera que si estamos con un amigo, podemos también cuidar su coche, o si viajamos
con él compartir el coste de como dicen en Argentina, de la nafta, de la gasolina, del coche. Podemos compartirlo, pero no nos quedamos solamente en el vehículo, sino que nos preocupamos por la persona de un modo directo. De la misma manera, alguien que se preocupa solamente de la complacencia de nuestro cuerpo, realmente no es, esa persona no es amiga nuestra, sino entra más a fondo y se preocupa por nuestro ser eterno y por nuestro bienestar máximo. Y el bienestar máximo, sucede que los devotos de Krishna, y aquí cuando hablo de devotos hablo en términos generales, si bien es cierto que hay distintos niveles de devoción que se explica en por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, se habla de tres niveles: un nivel más superficial, un nivel maduro y un nivel avanzado. Cuando hablamos de devotos nos referimos a todos los niveles, pero especialmente a la devoción madura y avanzada, porque es a partir de ese estado, y cuando hablo de devoción madura y avanzada, me refiero, según lo que dice el Srimad Bhagavatam, aquel estado de conciencia que nos permite ver, por lo menos en cierta medida, la condición espiritual y eterna de los demás seres vivos, tanto seres humanos como también animales y plantas, y el tratar de beneficiarles de alguna manera, sea directamente o directamente en nuestras acciones o indirectamente a través de cómo influimos a otras personas y que estas personas a su vez también influyen favorablemente en las vidas de esos seres queridos. Así que decía que cuando hablo de devoto me refiero sobre todo al estado maduro y avanzado, porque se ve la condición eterna del alma y no solamente lo externo. Por ejemplo, cuando una persona practica la devoción en un estado inmaduro, se le llama en el Bhagavatam Prakrita Bhakta, que quiere decir devoto materialista, que solamente es capaz de ver a Dios en el templo, en la iglesia o en la mezquita o lugar de adoración, la sinagoga, pero que no es capaz de ver a Dios en los demás seres vivos. Y realmente, como no ve a Dios en los demás, no puede manifestar compasión en la mejor expresión del término. Si expresa alguna supuesta compasión, va a ser una compasión superficial, pensando que yo soy mejor que los demás, lo cual realmente no es compasión. La verdadera compasión implica ver que los demás son seres tan buenos y mejores que yo, tan buenos en el sentido de que estamos hechos de la misma naturaleza espiritual, somos todos almas eternas, originados del mismo Padre, del mismo Ser Supremo, y por lo tanto, hablando desde aquí, somos hermanos y hermanas, porque venimos de la misma fuente. Y mejores que nosotros, en el sentido que siempre tengo cosas que aprender de los demás. Y si veo que algún
algún hermano o hermana están atascados en lo que sea en su vida, estoy dispuesto a apoyarles y a ayudarles en lo que esté en mi mano. Y ese principio del servicio, del dar, es muy importante en la cultura Vaishnava, en la cultura devocional. Sucede que esos devotos experimentan un gusto superior al vivir ese estilo de vida. Como explica la Bhagavad Gita, Rasa Varjam Rasopya Sya Param Dritsvani Vartate, en el capítulo 2, verso 59, los devotos experimentan un gusto superior. Y ese gusto superior que experimentan proviene de su relación con Krishna y del servicio que ofrecen a los demás como partes integrales de Krishna. Y eso es lo que hace que los devotos se sientan dichosos en su vida, como dice el Bhagavad Gita en el capítulo 6, cuando describe el samadhi en el yoga. Incluso en medio de las dificultades más grandes, los devotos se sienten felices. ¿Y qué ocurre? Una condición natural de esa felicidad trascendental proveniente de la conexión con Krishna es que naturalmente llama a compartir. Naturalmente quiere compartirla con los demás. Y por eso Srila Prabhupada en el comentario que hemos leído nos habla del Señor Jesucristo, nos habla de Prahlada Maharaj, de Haridas Thakur, en otros comentarios nos habla de Sri Nityananda, porque son grandes ejemplos de almas liberadas que se preocupaban por los demás y que querían compartir la conciencia de Krishna. Y algo que tienen en común estas personalidades es que todas ellas fueron agredidos cuando trataban de hacer esto y ninguno de ellos se ofendió por ello. Ninguno de ellos se molestó en lo personal, sino que de hecho pidieron por aquellos que les torturaban. En el caso del Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, ¿recuerdan lo que dijo? Dijo, le habló al Señor, no le habló a las personas, sino que sintió compasión por ellos y le habló al Señor diciendo, perdónalos, Señor, que no saben lo que están haciendo. Esa era su compasión. Podía separar a la persona, al alma eterna, de su ignorancia supina que les llevaba a actuar con semejante violencia y destrucción tanto para los demás como para ellos mismos. En el caso de Haridas Thakur, que fue azotado en 22 mercados porque le consideraban como provenía de una familia musulmana y se había convertido a la tradición Vaishnava desde el punto de vista externo, el rey musulmán consideró que era un traidor y lo mandó a azotar en público. Y sus verdugos no podían acabar con él, aunque le azotaban con todas sus fuerzas, al final estaban agotados. Pero, como se explica en el Chaitanya Bhagavat, Sri Chaitanya, el señor, su señor querido, le estaba protegiendo. Y él no paraba de cantar los santos nombres, y aunque recibía golpes,
No sentía dolores como sentiría una persona normal. Eso sucede muchas veces en el caso de los devotos, que aunque pasan por la misma miseria que los mortales, porque también van conduciendo un cuerpo material, pero que su conexión divina es tan fuerte que el Señor les brinda una protección especial, que aunque sientan los dolores de este mundo, no los sienten igual que las personas comunes que están desconectadas de Dios, desconectadas de la verdad. Así que Haridas Thakur, cuando estaba siendo azotado por estos verdugos, que al final ya estaban desesperados porque pensaban que al no poder acabar con Haridas, el rey que los mandaba iba a pensar que estaban vendidos a Haridas y que realmente no querían cumplir con su trabajo y por lo tanto ellos iban a ser castigados, estaban prácticamente desesperados y Haridas aceptó aparentar haber muerto por el bienestar de estas personas, para que no fueran castigadas. Fíjense el nivel de entrega que tenía Haridas. Es algo muy difícil de comprender para aquellos que estamos en un plano más terrenal. Muy difícil. ¿Qué nivel de entrega, qué nivel de compasión tenía Haridas? Y en el caso de Sri Nityananda, los rufianes Jagai y Madai le golpearon severamente cuando les invitó a cantar los santos nombres de Krishna. Y aún así, cuando Chaitanya Mahaprabhu llegó al lugar furioso tras escuchar que había sido que su querido Sri Nityananda había sido agredido, Nityananda Prabhu se le tiró a los pies y le dijo que por favor que les perdonara. Y de hecho invitó al Señor, le dijo que Jagai impidió que Madai me volviera a golpear una segunda vez, cuando yo estaba sangrando en el suelo. Así que todos ellos, todas estas personalidades, ¿qué decir de Prahlad Maharaj? Prahlad Maharaj que había sido tratado de, su padre había tratado de matarle en repetidas ocasiones, de múltiples maneras. Había sido brutal con él, lo había tratado de matar directamente y había enviado a otras personas para que lo mataran. Personas, animales, serpientes, elefantes, lo había tirado por un precipicio, etc. Y aún así, Prahlada Maharaj pidió por la liberación, por la salvación de su padre. Así que todo esto demuestra que los devotos de Krishna son verdaderos amigos. ¿Qué decir de lo que hizo Srila Prabhupada? Que a su edad de 70 años, sin dinero, se embarcó en una aventura yendo a la otra punta del mundo sin ningún refugio material. Solamente tenía un contacto lejano de un conocido de alguien que se había encontrado en la India y que porque era una persona piadosa, había involucrado a su hijo, que vivía, estaba casado con una chica americana, y le había involucrado para que le diera visado a Prabhupada y le recibieran a su llegada a Estados Unidos. Y Srila Prabhupada arriesgó su vida por salvar almas.
no tenía necesidad de ello. Estaba en Brindavana, en el lugar más sagrado que existe, el lugar de Krishna por excelencia. Y estaba rodeado de buenas amistades, en un ambiente espiritual de lo más sublime, pero sacrificó eso para llevarlo a los demás. Así pues, los devotos son verdaderos amigos que se preocupan por los demás, y su amistad es incondicional. Incondicional implica que incluso si ellos pagan por ello y sufren, están dispuestos a hacerlo porque aman a Krishna y por extensión aman también a todos los seres que son partes de Krishna. Muchas gracias por su amable atención. Si quieren ahora hacer preguntas o comentarios, pueden escribir en el chat. Y yo con mucho gusto les responderé lo mejor que Krishna me permita. Saludo a todos quienes han saludado, leo los nombres: Mariana Cornejo, Rubén Cuello, Laura Freaza, Luisa Lasaque, Luciano Cristofani, Madhava Priya, Mauro Enrique Leal, Nitai Charanravinda Das Prabhu, Chandrabalabha Das, Krishangi Devi Dasi, Eliangelis Reiki Etérico Azul. Muchas gracias por su presencia y por todo su cariño y su apoyo y por escuchar este mensaje de Krishna. Si quieren hacer preguntas, por favor, pueden hacerlas. Si no hay preguntas, pues lo dejaremos aquí y nos encontraremos en la próxima oportunidad. Aquí hay una pregunta. Mariana Cornejo nos pregunta si el Señor Jesucristo predicó Bhakti Yoga. Sin duda, sí. De hecho, él siempre hablaba del que le había enviado. Hablaba del Padre, el Padre que está en el reino de los cielos y quien le ha enviado. Y hablaba de seguir la voluntad del Padre. Seguir la voluntad del Padre es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga implica la entrega al Señor. Y de hecho, la entrega que pedía Jesucristo a sus discípulos, a pesar de que muchos de ellos provenían de estratos sociales humildes, como pescadores, trabajadores, de condiciones bastante modestas en la sociedad, él les reclamaba una entrega completa. Recordemos aquella anécdota, que el otro día también la comentábamos, cuando el discípulo le dice: Maestro, yo quiero seguirte, pero tengo que enterrar a mi padre y tengo que cumplir con todos los deberes que corresponden. ¿Recuerdan lo que le respondió? Le habló muy fuerte. Le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una respuesta muy fuerte. Y reclamó a este discípulo a seguir la voluntad del Padre. Es decir, él predicaba Bhakti Yoga y predicaba Bhakti Yoga muy fuerte, con mucho reclamo, como a veces hacen los maestros. Los grandes maestros muchas veces hablan muy duro. El propio Srila Prabhupada, en algunos de sus significados, a veces dices: Bueno, pisa el freno, que aquí está hablando fuerte. Pero la idea es que
Y esto también tiene que ver con el tema que hablábamos de la amistad. Que la verdadera amistad no es alguien, no la exhibe aquella persona que si tenemos un forúnculo, nos sopla sobre el forúnculo. Tengo un forúnculo en mi mano y empieza a soplar. Si esa persona nos sopla, nos va a dar un poquito de alivio del picor o el dolor que causa ese forúnculo. El verdadero amigo muchas veces corta por lo sano. Corta el forúnculo y saca la pus, saca la suciedad que hay dentro y así nos alivia definitivamente. Y por esa razón muchas veces los maestros hablan con fuerza. Y es como otro ejemplo que daba Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en un texto que se compiló titulado Upadesha Upakhyane y cuenta diferentes historias para ilustrar su mensaje. Y habla de un niño que estaba en una azotea, en un edificio alto, como hacen en la India. En la India los niños juegan con las cometas. Todavía, ahora cada vez menos, pero todavía es una tradición propia de la India. Y ese niño estaba jugando encima, en la parte alta del edificio. Era un edificio antiguo y por lo tanto no había un buen sistema de seguridad. El niño jugaba con la cometa y estaba a punto de, distraído, mirando hacia arriba, hacia su juego, su objeto de juego, estaba a punto de caerse del edificio. Y dice, ¿quién va a ser la persona, una persona madura, que va a permitir que el niño se caiga? Aunque eso implique perturbarle en su juego, esa persona inmediatamente va a saltar sobre el niño, lo va a agarrar y lo va a apartar del peligro. De la misma manera, los devotos de Krishna hablan el mensaje de Krishna, aunque parezca que eso es una molestia para las personas que están jugando con sus cometas del mundo material, con la complacencia de los sentidos, en las cosas superficiales de este mundo, pensando que la vida es solamente para disfrutar del comer, del dormir, de la sexualidad, de las cosas externas, de defendernos de los problemas que vengan. Como ahora pensamos, nos dicen, ahora vienen las vacunas, ya están, nuestros problemas van a estar resueltos con la vacunación. El mundo material de por sí es un lugar de problemas. Cuando no hay un problema, hay otro. Y es importante que vayamos más a fondo. Y los devotos de Krishna nos enseñan el Bhakti Yoga, y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, enseñó el Bhakti Yoga para que sus discípulos y las generaciones futuras pudieran vivir una vida de conexión con Dios, lo cual da realmente felicidad y alegría en el sentido más amplio de la expresión. Vamos a ver qué más preguntas tenemos. Luisa Lasaque nos pregunta, expresa aprecio por la clase y agradece. Yo les agradezco a ustedes por su amabilidad de escuchar y pregunta cómo soportar esos periodos de tiempo en los que uno ora humildemente por el alma de quienes no nos quieren bien, pero los resultados no llegan. Sí, una característica importante del Bhakti Yoga para que nos llene por completo, y eso se explica en el capítulo segundo del primer canto de Srimad Bhagavatam,
En el verso número 6, por si quieren verlo, canto primero, capítulo segundo, verso 6. El verso dice, en la lengua sánscrita dice, Sabai pum samparo dharmo, yato bhaktira dokshaye, ahai tukia pratihata, yayatma suprasidati. Dice que para que el bhakti yoga, ese bhakti que es lo natural, es el dharma o la misión natural de vida para todos los seres vivos, especialmente los humanos, somos almas que estamos en un cuerpo que nos permite el acceso a ese estado natural, ese sanatana dharma o esa misión eterna de vida. A diferencia de los animales, que generalmente no tienen acceso porque tienen cuerpos muy cubiertos por la ignorancia. Pero los humanos tenemos esa capacidad de caminar por el camino, valga la redundancia, por el camino de la liberación, el camino de la eternidad y de la felicidad plenas, o podemos dirigirnos por el camino de la oscuridad, el camino de la perdición, el camino de la miseria, que es la vida material. Así que cuando lo que nos dice el sabio Sutta Goswami en este verso, que el Bhakti Yoga, para que nos llene por completo, debemos llevarlo a cabo de una forma desinteresada. Es decir, si pedimos por los demás y estas personas no corresponden, en realidad, eso no debe darnos dolor, porque nosotros lo estamos haciendo por Krishna, lo estamos haciendo por Dios y lo estamos haciendo también por ese alma. Y el resultado llegará a su debido tiempo. Lo que pasa es que a su debido tiempo, la forma como mide el tiempo Krishna es distinta de la nuestra. Nosotros somos muy pequeñitos, somos como hormiguitas y medimos las distancias como el tiempo y el espacio como una hormiguita mide las suyas. Una hormiguita no puede ni imaginar viajar a la India, por ejemplo. Se podría subir en el avión y viajaría, pero no puede imaginarlo porque piensa en tamaño hormiga. De la misma manera nosotros también pensamos muchas veces en nuestro tamaño, en que el tiempo no llega inmediatamente. Pero el hecho es que si nosotros hacemos nuestra parte, sin duda eso va a tener un efecto para la otra persona. Y si el efecto no llega, nosotros hemos hecho lo que correspondía. Nos explica aquí más que Luis Salazar, que nos explica que a veces al orar por el alma de ciertas personas que no le son favorables, si es que podrá verlos, que le da angustia, incertidumbre y tristeza. Sí, es natural, claro, cuando tenemos afecto por otras personas por las que oramos y realmente quisiéramos que esas personas cambiaran su actitud y que hubiera una reciprocidad natural, es normal que a veces podamos sentir esa tristeza o incluso angustia, pero lo que es importante es que conectemos en el plano espiritual con la mayor profundidad posible. Porque eso va a restaurar, va a acabar con nuestra angustia, con nuestra tristeza, con nuestra incertidumbre. Porque finalmente estamos conectando con la raíz, Krishna es
la raíz y Krishna va a poner las cosas en su sitio a su debido tiempo. Y el cómo y el cuándo es cosa de él, no es cosa nuestra. Nosotros simplemente cuando nos conectamos con Krishna, recibimos esa plenitud y ese alivio de todas nuestras congojas. Espero haber respondido a su pregunta. Si no, puede también el seguir comentando sobre el tema. Y si hay alguien más que esté escuchando, que quiera preguntar o comentar algo más, pueden hacerlo. Son bienvenidos a hacerlo. Bien, me alegra que la respuesta haya sido útil. Si tienen algún otro comentario o pregunta, pueden hacerlo. Esperaré un minutito más por aquello de la diferencia de conexión que tarda un poco. Y si no, pues iremos cerrando aquí la clase. Aprovecho para desearles unas felices fiestas, tanto hemos celebrado el Gita Jayanti, así que es un mes muy especial en la tradición Vaishnava, que como comentábamos hace 2 semanas, creo que estuve con ustedes también, y hablábamos de la importancia de compartir los Bhagavad Gitas, el mensaje de Krishna, con otras personas. Aquí lo que estamos haciendo, como había muchas restricciones para desplazarse como otros años, hemos conseguido personas que han donado cada uno un poquito el coste de la impresión de los Bhagavad Gitas y hemos mandado por correo a muchas bibliotecas de diferentes puntos del país. Llamábamos por teléfono a las bibliotecas y concretábamos que iban a recibir bien el obsequio del Bhagavad Gita y se los enviábamos. Y este principio es algo que podemos aprovechar, así que les deseo una celebración del Gita Jayanti muy dichosa, practicando y compartiendo el mensaje del Bhagavad Gita y también la venida del Señor Jesucristo, como se celebra convencionalmente en muchas partes del mundo. Si bien hay personas que dicen en algunas iglesias, hablan de que en realidad fue en el verano, en agosto, bueno, en Argentina están en verano, ahora aquí estamos en invierno, ustedes lo celebran en verano, algunos dicen que era en el invierno suyo de Argentina, pero en cualquier caso, les deseo que tengan unas felices fiestas y que el año que entra, el 2021, sea un año que les reporte muchos éxitos espirituales y también, ¿por qué no?, en otros aspectos de su vida. Lo espiritual siempre nutre también los demás aspectos de la vida. Hay más preguntas que nos expresa aquí Madre Madhavaprilla. Nos pregunta, ¿cómo debe entenderse el perdón cuando un devoto ofende una y otra vez? Alejarse un poco quizás es bueno, pero en el corazón queda un dolor. Sí, es una muy buena pregunta. Sí, si una persona nos ofende una y otra vez, a veces es bueno alejarnos de la persona por el propio bien de la persona y por nuestro propio bien. También todo depende de cómo nos afecte esa ofensa. Pero generalmente el tolerar las ofensas reiteradas suele ser perjudicial para la persona que ofende.
Por lo tanto, no le estamos haciendo ningún favor si permitimos que siga haciéndolo de nuevo y de nuevo y de nuevo sin fin. Y luego también cuando nos afecta en nuestra actitud, también es perjudicial para nosotros, con lo cual es mejor el guardar una distancia saludable y el poner las cosas en su lugar sin nosotros ofender a la otra persona, sin nosotros caer en su mismo juego. Como se suele decir, para bailar un tango hacen falta dos. Si uno quiere pelear y el otro no quiere pelear, pues no hay pelea. Por más que el primero quiera, pero no le está alimentando las ganas de pelea. Así que el perdón empieza por no entrar en su juego. El querer pelear, la otra persona quiere pelear y yo también. No. No entro en su juego y desde el respeto le digamos que le transmito primero con mi forma de hacer correcta. Y la forma de hacer correcta puede ser hablarle de buena manera si la relación da para ello y puedo hacerle ver a la persona que se está equivocando, pues mejor lo puedo hacer explicándoselo. Si no puedo hacerlo con la palabra, lo puedo hacer con el ejemplo. Como antes citábamos a Jesucristo, ¿recuerdan aquello que decía? Que si te abofetea, poner la otra mejilla, si te pide que le acompañes una milla, acompáñale dos. Siempre dar más de lo que la persona te pide. En el sentido generoso de la expresión. Y el perdón también implica el no tomárselo como algo personal. En realidad no es a nosotros a quien nos está ofendiendo. Les voy a compartir algo que estaba revisando. Hay un verso muy bonito también del capítulo 12 del Bhagavad Gita. Les doy el número por si luego quieren revisarlo. El capítulo 12, versos 13 y 14. Y el verso también explica ahí en este, dice que los devotos son amigos de todos. Es otro lugar del Gita donde explica lo mismo. Dice, Adwesta Sarva Bhutanam, Maitra Karuna Eva Cha. Y la traducción de esto es que dice, aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todos los seres vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso, etcétera, Krishna describe más cualidades de los devotos, dice que esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Y en el comentario, Srila Prabhupada dice, el devoto no se vuelve enemigo de su enemigo. Él piensa, esta persona está actuando como enemiga mía debido a mis propias fechorías pasadas. Así que es mejor sufrir que protestar. Es decir, si la otra persona nos hace algo dañino para nosotros, se trata de verlo como algo que, como que esa persona está actuando como instrumento de nuestro karma pasado. Y por lo tanto no tomarlo como algo personal que nos está haciendo daño a nosotros, sino que de hecho está actuando como instrumento para liberarnos de karma acumulado que estamos debiendo. Pero por supuesto, si algo nos ocasiona dolor, es natural que nos alejemos de ello. Así que perdón implica
el pensar en el bien de los demás, incluso de los agresores. Y actuar de la mejor manera posible para ayudarles, incluyendo alejarse un poco, si es lo que corresponde hacer en ese caso en concreto. Nos pregunta Diego Nicolás al respecto de cómo controlar el deseo sexual o utilizarlo a favor haciendo otra actividad. La mejor manera de emplear el deseo sexual es a través de la creatividad. De hecho, cuando queremos hacer algo con el cuerpo, y a veces eso se expresa en la forma de la sexualidad, esa expresión sexual en realidad buscamos creatividad. De hecho, el resultado natural del sexo son los hijos. ¿Qué mayor creatividad que tener hijos? Ese es el resultado natural. Por lo tanto, el sexo debe emplearse con todas sus consecuencias, con la creatividad que conlleva. Si esa actividad se lleva a cabo solamente por placer, sin asumir la responsabilidad, ocasiona sufrimiento a los demás y también a nosotros mismos. De hecho, sucede, por ejemplo, cuando una madre aborta a su hijo, por lo que yo he escuchado, yo tengo un cuerpo masculino, no tengo experiencia en esta vida de ese tema, pero he escuchado de personas que han pasado por esa experiencia y luego sufren mucho. Sufren mucho, ¿por qué? Porque en el fondo se sabe que no he hecho bien, que no le he dado la bienvenida a mi hijo, que lo he matado antes de que nazca. Y perdonen si este tema es un poco polémico. Sé que a veces, tanto aquí en Europa como en Latinoamérica, a veces las mujeres quieren reivindicar el derecho a decidir si abortan o no abortan, pero que le pregunten al pequeño o a la semilla del pequeño que está en el vientre si le dan permiso para que venga o no venga. Así que, volviendo a la pregunta que nos hacía nuestro amigo, es importante canalizar ese deseo en la acción. Y una forma muy buena de canalizar ese deseo sexual es siendo creativo y haciendo algo grande, algo bonito, algo hermoso, algo bello para Krishna. Y eso va a depender de nuestra capacidad y de nuestra naturaleza. Puede ser a través del arte, puede ser a través de la literatura, a través de la poesía, a través del trabajo físico, trabajando duro, puede ser construir un templo de Krishna, un edificio, poniendo ladrillos, pintando el templo de Krishna. Es decir, realizar servicios que canalicen ese deseo y esa voluntad de hacer algo, de hacer algo. Y eso ciertamente funciona. Es como el río. Cuando un río baja, no se puede parar la corriente del río. Hay que canalizarlo, como por ejemplo en la India, en Sridhar Mayapur, el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu. El río Ganges pasa por allí y es muy difícil controlar el curso del Ganges. Pero a veces se hacen diques para ayudar a canalizar el flujo del agua sagrada del Ganges que desciende. De la misma manera, ese deseo
sexual intenso que de un modo natural se manifiesta frecuentemente o de vez en cuando en los cuerpos de las personas que tenemos cuerpos físicos, podemos canalizarlo a través del servicio. Espero haber respondido a la pregunta. Sobre todo se trata de canalizar esa energía. Luego nos pregunta Susana Mattioli acerca de tres secciones del Bhagavad Gita. Sí, el Bhagavad Gita consta de 18 capítulos. Cada sección de 6 capítulos corresponde con el Karma Yoga, es decir, el yoga en la acción, ocupando nuestros sentidos y nuestras actividades al servicio divino. Los capítulos centrales del 7 al 12, el Bhakti Yoga, que explica la entrega completa al Señor Supremo, cómo verle en todas partes, cómo recordarle en vida y en el momento de la muerte, cómo desarrollar una relación íntima con él y verle en la naturaleza y más allá de la naturaleza, y cómo entregarle todo y también dedicar todas las actividades, incluyendo las relaciones con otras personas en relación a Krishna. Todo eso se explica en la parte central, Bhakti Yoga, y los capítulos finales tratan acerca del Gyana Yoga o el yoga en el conocimiento. Y ahí Krishna nos da sabiduría filosófica para afianzar nuestro bhakti o nuestra entrega a él, a través de conocer cómo funciona la naturaleza material y cómo verle en lo divino y en lo asúrico, en lo malvado, cómo ver los diferentes tipos de fe, etc. Muy bien, pues creo que por hoy hemos, como dice su santidad, Bhakti Gauravani Goswami Maharaj, dice, hemos cumplido, dice. Creo que por hoy hemos cumplido y hemos escuchado y cantado acerca de Krishna y compartido unos momentos agradables a pesar de las distancias geográficas que nos separan. Reitero mis buenos deseos para el año nuevo que se acerca, que sea un año mucho mejor que este y que conecten de una forma intensa con Krishna en el mejor sentido de la expresión y con la comunidad de devotos de Krishna y otras personas que puedan acercarse a la práctica del Bhakti Yoga. Muchas gracias, Hare Krishna, que estén muy bien y hasta pronto. Hare Krishna.